¿Qué ha habido, Pitmasters? Bienvenidos a su canal de barbecue. Yo soy Oscar Olar y el día de hoy les voy a enseñar cómo hacer estos deliciosos chorizos de brisket ahumados. Intro. Hay dos cosas que no puedo creer que no les he hecho en este canal. Uno, decirles que hay algo llamado la Trinidad Tejana, que es costillas, brisket y chorizo de res. Es decir, para completarla nos hace falta hacer chorizos. Y la segunda es que siempre que hago un brisket o que rasuro una pieza de carne, ya sea de cerdo o de res, les digo, esto lo pueden utilizar para hamburguesas o chorizos. Ya hicimos hamburguesas, pero el día de hoy vamos a hacer chorizos con estas sobras que tenemos de carne de brisket. Si se fijan, esta carne está medio congelada, medio fría, pero está un poco suave. Este es el punto exacto en el que tenemos que moler nuestra carne para que no se nos haga como que una emulsión de la grasa que tiene. Si no tienen restos de su brisket o de carne, traten de conseguir una relación 70-30. Estamos hablando de 70% carne, 30% grasa. El brisket es la pieza ideal para esto. Si compran un flat o un point o uno entero, pueden molerlo y pueden hacer unos chorizos de res. Así que vamos a darle. El molino tiene que estar frío. También, si se fijan, está sudando de lo helado que está. Estuvo toda la noche en el congelador. Eso es para que también nos ayude a la hora de moler la carne y no se nos pegue, no se nos haga un relajo. Ya conocen este molino. Es un aditamento que le pusimos a una KitchenAid que cuesta como $50. Tiene varias navajas, tiene varios sedazos. Para este chorizo vamos a utilizar el sedazo más grueso, es decir, el que tiene el hoyo más grande. No manches, está bien chido mi nuevo empujador de carne. Y listo. Primera molida. Lista. Entonces, más o menos así queda y llegó la hora de especiarla. Les voy a pasar los ingredientes exactos y las medidas exactas en la descripción porque esto no es como que una relación cucharadas o tazas, sino que el peso de la carne es el 100% y el peso de los condimentos que vamos a utilizar es cierto porcentaje, ¿no? Entonces llevamos sal normal, ajo, paprika, pimienta y cúrcuma. La cúrcuma es para darle ese color bonito a la grasa que se hace como naranjita. Pimienta de cayena para que pique poquito. Suficiente para que aguante cualquier persona. Semilla de mostaza entera. Y, aunque usted no lo crea, leche en polvo para bebé. Este ingrediente es el más importante cuando estás aprendiendo a hacer chorizos. ¿Por qué? Porque esto va a ser, esto tiene mucha proteína y la proteína cicatriza. Entonces lo que sucede es que cuando tú mueles esto con la carne, genera como que una emulsión entre la carne y la grasa y hace que se pegue. Eso es lo que hace que le dé una consistencia como de más firmeza a tu carne. Entonces, si vas empezando en el mundo de los chorizos, siempre aviéntale leche en polvo, de preferencia para bebé. Solo vamos a revolver un poco porque le vamos a dar otra pasada por el molino. Entonces, nada más es para que se nos mezcle a la hora de ir empujándolo por el molino de carne. Se me olvidó echarle el agua. Necesito un componente líquido para que termine de hacer toda la emulsión. Pueden echarle cerveza si quieren, Vamos a moler de nuevo, una segunda pasada, por el mismo dado grueso o sedazo. Y listo, así quedó nuestra segunda pasada en el molino. Si se fijan ya se ve un poco más emulsionada, pero aún le falta revolverla, así que la vamos a pasar al bote grande. Y le vamos a dar una última revuelta. En este momento es en el momento en el que podrían hacer una hamburguesita de esta carne, ponerla en la parrilla o en la plancha y probar qué tal les quedó de condimentos, si se les pasó de algo, le falta algo para que le ajusten. Pero como yo ya tengo probada esta receta, no lo voy a hacer, simplemente la voy a embutir así. ¿Y cómo sabemos si ya está lista nuestra mezcla? Fíjense cómo se me queda pegado en los dedos. Eso quiere decir que ya está lista para embutir. Así que ahora, a embutir. Este es mi embutidor. La verdad es que también tengo uno para la KitchenAid, que es un aditamento que se le pone al final del molino y funciona perfectamente, pero hoy vamos a estrenar este. Vamos a llenarlo. Me siento pro con este aparato, la verdad. Guácala. Entonces, tenemos aquí un poco de tripa que hay que rehumectar. Tiene que durar un minutillo. En lo que se rehumecta, vamos a empujar la carne. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Y el chiste es que salga un poquitito por la punta del embutidor para que no nos quede aire. Una vez rehumectada nuestra tripa, hay que meterle tantita agua para que pase por toda la tripa y se vaya abriendo. Entonces ya nos asegura que se va despegando y nos va diciendo si tiene hoyos en el camino a la tripita. Y vamos a ponérselo. Todo lo que dio esta tripa, aquí si se fijan está un poco reseca, entonces la voy a cortar, la voy a amarrar. El chiste es empujar hacia al frente
y hacer que la presión vaya solita llenando el chorizo y dejarlo que vaya saliendo naturalmente. Más o menos ese es el tamaño que queremos. Entonces detenemos. Me gusta hacer uno por uno porque así no me queda aire. Podría hacerlo todo, sacar todo el chorizo y después enrollarlo, pero eso hace que te queden como bolsitas de aire dentro de los chorizos y eso no está cool. Aquí. Bueno, se rompió uno, no importa, suele suceder. Lo cortamos y lo volvemos a meter. Y continuamos el mismo proceso. Y esto no se lo puede sacar a la máquina, pero bueno, lo voy a hacer una hamburguesa para comérnoslo ahorita. Y eso es más o menos lo que nos salió de los 2 kilos de carne que teníamos de sobrados. Son más o menos unos 10 chorizos. En un mundo ideal, estos chorizos deberían de irse toda la noche al refrigerador para que se les seque la corteza, pero yo ya hice la prueba y no es necesario. Así que los vamos a ahumar en frío a una temperatura de 150 o 100 grados Fahrenheit. Vamos a oscilar en esa temperatura, los vamos a dejar ahí más o menos 3 horas y media para que se ahumen y después de eso los vamos a terminar de cocinar. Así que al ahumador. 3 horas y media después, estos chorizos ya están en la temperatura exacta, ya están completamente cocinados y llegó la hora de sacarlos del ahumador. Ok, en este punto ya las uniones entre chorizo y chorizo se secaron, es decir, ya podemos cortarlas y no se nos van a desbaratar. Si se fijan, quedan enteritos. Estos son muchos chorizos para comérnoslos el día de hoy. Entonces, algunos de estos hay que hacer que se dejen de cocinar, por lo cual es necesario meterlos a un baño de agua fría para que dejen de cocinarse. Entonces, vamos a aventar algunos aquí, a este baño de agua fría que tenemos preparado de este lado. Y eso los podemos regalar o guardar al vacío para otro día. Los dejamos un ratito. Esta agua tenía hielo hace rato. Y en lo que se enfrían, partimos los que ya tenemos listos. Si se fijan, quedó bien gordito, bien chonchito, bien relleno. Y el color que agarró, pues está fabuloso. Las orillas quedaron bien selladas. Aquí me quedó una burbuja de aire, pero pues, no es el fin del mundo. Y está bien rellenito. La mejor manera de probar si un chorizo te quedó bueno es rompiéndolo y ver si hace un ruido o mordiéndolo y viendo si hace un ruido. Así que vamos a hacer esa prueba. El sabor humo penetró perfecto. La jugosidad, pues, ¿qué les puedo decir? O sea, está en su punto. Ahora vamos a hacer un corte para ver cómo quedó compactado por dentro. Vamos a agarrar uno entero. Entonces vamos a hacer un corte en diagonal, como te los cortan en Texas. Ve esto, no veo falla en esto. Si se fijan, la piel quedó bien. Hay que resecarla un día, pero yo vi que ese paso ya no es necesario cuando los ahumas. Vamos a darle un pedacito a la camarógrafa para no torturarla. A ver, camarógrafa. Y tiene como un enchiladito, ¿no? El enchiladito de la cayena. Y está como que bien soportable. Están muy, muy buenos. Bueno, lo prometido es deuda. Les dije que siempre hay que utilizar los restos de carne que tienen. Y ahí está. Hemos completado la Trinidad Tejana. Tenemos brisket, tenemos costillas en el canal y tenemos chorizos. Así que no hay excusa. Ya se la saben. Si están mirando, no están cocinando. Si hacen esta receta, no se olviden de taggearme en Instagram como Oscar Olar. Si quieren que haga algo en especial, pónganlo aquí abajo en los comentarios y con gusto lo hago. Y no se olviden de seguirme en todas mis redes sociales como Oscar Olar. En Facebook estoy como Oscar Olar Pitmasters. Hasta la próxima. Cuídense.